primer país productor de la hoja de coca, y donde opera ligada al narcotráfico una de las guerrillas más sangrientas del planeta, Sendero Luminoso. Contrastando con la realidad de un país en crisis, con una inflación la más alta del mundo, Perú, que cuenta con una superficie de 1.400.000 kilómetros cuadrados, una población de 20 millones de habitantes, ha representado una de las más viejas culturas agrarias que aportó a la civilización humana el maíz, la papa, productos autóctonos de esta tierra. En Lima, la capital del Perú, viene de realizarse un congreso denominado Terrorismo y Tráfico de Drogas, con la participación de 150 periodistas de 46 países. Hemos también concurrido a este evento para analizar, discutir y comprender esta compleja situación que vive el Perú contemporáneo. Gracias, colegas, por responder al llamado que les hicimos para que nos ayuden a enfrentar las noches negras que impiden al Perú vivir en paz. Cuna del Imperio de los Incas, Perú se ve hoy azotado por estos dos flagelos, que también desestabilizan a otras sociedades andinas vecinas, como Colombia y Bolivia. Los economistas estiman que el 30% del Producto Bruto Interno del Perú proviene del narcotráfico. Es decir, su economía coexiste con este problema. De otro lado, la guerra que libra la subversión maoísta de Sendero Luminoso contra el Estado peruano, sembrando el terror y la muerte, ha cobrado hasta la fecha más de 15.000 vidas humanas y pérdidas materiales de aproximadamente 20.000 millones de dólares, que equivale a la deuda exterior de esta nación. Esta guerrilla basa sus principios en la destrucción del sistema existente mediante atentados y otras formas de violencia. El tema de la violencia, la aparición del Sendero Luminoso, su ferocidad, su barbarie descarnada e irracional. Ustedes saben que no hay precedente o antecedente de movimientos subversivos, mesiánicos, que puedan concentrar tanta inhumanidad y tanta ferocidad. Las graves consecuencias del narcotráfico y el terrorismo son evidentes. Sin embargo, las soluciones para enfrentarlos originan los debates más candentes, en los que la sociedad peruana, los especialistas tanto nacionales como extranjeros, no han logrado aún consenso. El pueblo ha adentrado un terrorista por la noche, 10 de la noche, a matar a todos, juez, todo, alcalde, todo. Este problema, cuyo origen radica en la pobreza y la injusticia social evidentes en estas sociedades andinas, compromete profundamente hoy las relaciones internacionales, enfrentando a los países consumidores del norte con los productores del sur del planeta. Planteamos que debe haber una responsabilidad compartida entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. En primero, darle una solución a los problemas sociales, la cual es la vinculación caminera, la electrificación, la salud y la educación, que deben ser bases fundamentales, e industrialización de los productos que tengan un mercado interno y externo. Solo así se podrá empezar, de alguna manera, a combatir hacia el consumo narcotráfico. Por favor, yo soy una madre antigua. He educado a mis hijos con esta planta. Tengo hijos que están sirviendo a sus patrias. Un sobrino y un hijo está en la Guardia Civil. Y la violencia que genera, señora, ¿cómo acabamos con eso? Señorita, por favor, la violencia habrá creado. ¿Por qué? Porque nos han botado todito nuestro producto. Estamos, señorita, muriéndonos de hambre. Ustedes pagan cupo a la guerrilla. No nos obligan. No nos obligan a pagar cupo ellos, no. Es una cosa muy voluntaria que se da. No es no. Ustedes voluntariamente pagan a la guerrilla entonces. Cuando nos topamos con ellos, sí. O sea, sí existe guerrilla. Bueno, sí, pero ellos luchan también pues por nuestra causa también. Para los productores peruanos y bolivianos, la erradicación de sus cultivos de coca no representa una solución apropiada. Proponen la sustitución de este cultivo por otros alternativos como el achote, la palma aceitera, que les permita alcanzar la misma rentabilidad que ostenta la coca.
Ellos aceptan sustitución, pero sustitución con agroindustrias, creando fábricas, digamos, de envasados, de embutidos en esta zona. Una hectárea de sembríos de hoja de coca reporta al campesino andino alrededor de $4,000 con 4 cosechas anuales. La estrategia de erradicación de los cultivos de hoja de coca, apoyada por Estados Unidos, no ha dado resultados importantes hasta la fecha. ¿Por qué insiste el gobierno de Estados Unidos en esta política? En la lucha contra el narcotráfico. El año pasado invertimos unos $10 millones en los programas de la policía peruana y en el programa de CORA, de erradicación. Eso realmente es muy poco para erradicar o para hacer un golpe a una industria que trae al país unos $700 millones al año. Para documentar mejor nuestro informe, nos trasladamos a la zona del Alto Huallaga, lugar estratégico considerado como la capital mundial de la coca. Sobrevolamos y recorrimos este hermoso valle de clima cálido y vegetación abundante, donde se esconde la madre del cordero de los mayores problemas que enfrenta nuestra sociedad moderna. Según fuentes de la Agencia Norteamericana Antidrogas, afirman que el 65% de la cocaína y el crack que se consume en Estados Unidos y en los países europeos se origina en este lugar. La lucha es para todo. Nos no podemos encontrar solución si nos no concentramos con la gente aquí en Perú, con los campesinos, con los traficantes, con los colombianos. En este valle de apariencia tranquila se libra desde hace algunos años una guerra irregular fratricida. De un lado, por el terrorismo subversivo de las dos guerrillas que tienen sus principales bases de operaciones aquí, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, ambos en lucha a muerte para ejercer el control de esta zona. Y de otro, el Estado peruano, también con sus dos expresiones. El ejército que representa las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con la asistencia de la DEA, Agencia Norteamericana Antidrogas, cuya base equipada modernamente se encuentra ubicada en este pequeño pueblo denominado Santa Lucía. Nosotros reconocemos que sin una reducción de la demanda para la cocaína en Estados Unidos y en Europa, no se va a solucionar el problema del narcotráfico en América Latina. El panorama es sombrío y nada parece indicar cambios inmediatos. Sin embargo, a pocos kilómetros de estas bases que acabamos de mostrarles, se ha iniciado un proyecto de sustitución de cultivos alternativos que comprende la extracción de aceites y grasas de la palma africana. La rentabilidad alcanzada por esta moderna planta de fabricación francesa es muy alta, a pesar que un 40% del coste de producción se invierte en seguridad, por encontrarse ubicada en la zona más convulsionada del Perú. Este país es altamente dependiente y compra estos productos en el exterior. Se estima que con la construcción de 3 plantas similares, Perú resolvería este problema. Existen actualmente 9.000 hectáreas de sembríos de palma africana y se está sembrando 2.000 más. Se calcula que con un total de 20.000 hectáreas, este país se convertiría en autosuficiente.